Ahora. Hola, bienvenidos a Futbolera Hermanita. Yo soy Aurora y os traigo unas compritas realizadas en Amazon y en tiendas físicas y bazar. Mira, yo me compré, necesitaba para hacer una pocket letter y me compré en Amazon un archivador que venían con 30 fundas. Las fundaciones y luego me compré esto de aquí, aparte un recambio de 50, esto de aquí. Y son fuertotas, chicas. Mira, a ver si lo veis, porque estoy intentando grabar con una cámara nueva y viene con sus perforadores. Esto es un archivador. Y luego las 50 hojas. A ver qué digo. Las 50 hojas. No sé si vais a ver mejor así. O cómo. Mira. Es transparente. Luego ya lo tunearé. Eso en Amazon. En tienda física de aquí de Baracaldo, un bote de pintura a la tiza en color blanco roto. A ver, que no sé si lo veis o no lo veis. Hay que me toca hacer a ella. Este en blanco roto y este bote de medio que es para hacer transfer, que lo quiero para los llaveros del Teddy. Se me había acabado, es de la marca Deco, Deco americana. Esto en otra tienda de física de aquí de Baracaldo. En otra tienda de Bilbao, unos brat minis que la tienda es Idea 10. Supuestamente vienen 50 de 5 milímetros. Esto ya lo podemos tirar. Ahora vamos a pasar a bazar. A ver. A bazar. A ver cómo sale esto que está pillado. Repetimos con flores. Repetimos con flores. Compré estas flores en blanco. Me compré tres. Y luego estas de la marca Pampi, que son unas pincitas blancas con unas flores que las podemos hacer nosotras con tela rafia y con perlitas. Ahí ves la cola, ya decía yo que me dejaba algo para preparar la tela. Me compré más boteros dosificadores en color rosa y en azul, dos de rosa y uno de azul para el pegamento y así. Luego este de repostería también, que venía uno más finito. Estos son más finitos y más blandos que los otros, digo, para probar a ver qué tal sale. Para ir probando, echamos el taqui, los que me quedan,
porque ahora como compré en Hugo, en mi tienda de arte, ya tengo un por ahora. A ver, seguimos. A ver lo que va saliendo. Ay. A ver. Cinta. Lacito en color blanco con beige. Una punta. Ay. Vamos a sacar un poquito, mira. Es así. No sé cómo lo estaréis viendo. Como os digo, me tengo que hacer a ella. En color beige. Uy, aquí se ve un truque. Y el mismo modelo, pero en rosita. Otros dos. Con los cuadraditos de Vichy. A ver si se nos cae esto. Los botes. A ver. Me diréis que me he vuelto loca. Algunos son. A ver, a ver. A ver. Este. A ver. Mira. Esto lo vi nuevo en el bazar. Son imanes para bolso. Pero miniaturas de 10 milímetros y vienen 8. Y me cogí, si no te os digo todos, algo falta, os mentiría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10 de los bolsos, imanes de bolso, 10. Había más grandes también, que creo que era de 18 milímetros. Ah, no, 10, no, espera, más 12, me he cogido 12. Y luego, si me dejan soltar, 3, 6 imanes de la misma casa, de la marca Art, que son de 10 por 1 milímetro y vienen también 8. También nos vienen 8 imanes. Y son fuertes, ¿eh? Este creo que lo voy a tener que abrir. Toma, eso para ti. Esto, ah, no, espera, la etiqueta, déjame la etiqueta que te da. Estos son sobres que vienen 10 unidades de 8 por 21 de la marca Eric Claw. Vamos a quitar esto por acá. Tenemos una mesa pequeñita. Mira. Así. Para meter. Me la había cogido anteriormente para meter los llaveritos, pero como encontré en el Teddy bolsitas, puedo aprovechar esas. A ver, vamos a quitar esto por aquí, porque ahora viene, a ver cómo ponemos lo que tenemos que sacar. A ver. A ver, esto no sé si lo vamos a poder ver. Son
un paquete de goma y balizas de colores surtidos de 20 x 30 y vienen 5. Y mira, vienen el color carne, el naranja, el negro, el blanco y el marroncito, digamos, craft. Y de esto me cogí 1, 2, 3, 4. Y estoy pendiente de que me traiga el chico, si puede, más. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado las compritas, pasaros por mi canal, comentar, suscribiros y compartir. Y así me ayudáis a crecer. Hasta la próxima. Y si os ha gustado, darnos un dedito arriba. Y a los que no, no importa. Adiós. A ver.